Hola, soy Ariana y hoy día estoy acá con Laura para hacer un book challenge que se llama el Blindfolded Book Challenge, que se trata de que yo tengo que adivinar 20 libros con los ojos vendados por tocarlo, por olerlo, por sentirlo. Así que va a ser un poco difícil porque todos mis libros están forrados, así que va a estar difícil, va a estar muy difícil. A menos que mis libros hardcore, pero no tengo muchos, la mayoría son tapa suave, así que todos están forrados. Así que va a ser difícil, pero lo voy a hacer. Vamos a ver qué tal me va. ¿Sí? ¿Preparada? ¡Tengo miedo! ¿Preparada? ¿Mover mis ojos? No me digas. Ya. ¡Se está! ¡Se está! Ya. Let's do this. Ya. No estás gritando la cámara. Primer libro. Te puedo hacer algunas preguntas. Yeah. No sé cuántas son exactamente, pero sé que te puedo hacer unas preguntas. Creo que eran dos. Insurgent. ¡Muy bien! ¡En verdad! ¡Sí! ¡Qué emoción! ¿Cómo sabes? Porque Alicia lo dejó al sol y todo el infante pegó a la tapa, entonces era como que... Bueno. Uno. Score. Segundo libro. Oh my god. Tapadura. ¿Lo he leído? Sí. Sí, definitivamente lo he leído. Es uno de los Hunger Games. ¿Es Catching Fire o Mockingjay? Porque solo los tengo esos de tapadura. Tócalo, pues. Catching Fire. ¡Muy bien! El pajarito era más chiquito. Tercer libro. A ver. Fatty One. Ay, qué loco. Toca. Extranjero, eso no lo compré acá. Olía extranjero. Cuarto libro. No se siente nada. No se siente nada. ¿Es uno de Cassandra Clare? No. Oh my god. Ya, yeah, es uno de Claudia Gray. Sí. Ya. Yeah. ¿Renacer? No. ¡Ah! ¿Cuál era? Baltasar. Fallé. Ya. Quinto libro. Este no es de tu mucho de traza. Ay, es un Twilight book. No. ¿No? No. ¡Ah! ¡Ah! No siento nada. Acá tiene. ¿Es uno de Catherine Fisher? Sí, sí. ¿Puedo incarcerar? Ya no puedes más preguntas, son dos. ¿Es incarcerar o sáfico? No, en casa. ¡No! ¡No! ¿Por qué me tocaste bien? Porque no se siente nada atrás de mi padre. Ya, seis. Sexto libro. Oh, su madre. ¡Ah! Oh, Breaking Dawn. ¡Ah! Oh, sí, sí. Tenía que saberlo. Es tu Espérate, tengo que enseñarlo primero. Séptimo libro. Oh. Séptimo. Hasta acá están, los cuento. Séptimo libro. I know this feeling. Ah. Ese es el que se forró mal. ¡Hija de un hueso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ese se forró hasta el culo!
ya sabe todo. No sé, Dios. He leído ese libro. Sí, creo que sí. Es uno de Cassandra Clare. Ya, muy bien. Esta edición tiene esto. ¿Pero cuál es? Tanto. Ya sé. Es... Ay, qué monta. No sé si es Infernal Devices o Mortal Instrument. ¿En español? No sé. No puedo sentir nada, nada, no me puedo decir. No me lo puedo decir. Yo voy con Infernal Devices. Sé que no es Clockwork Princess porque se lo di a la editora. Clockwork Prince. ¡Muy bien! ¿Verdad? Sí. El príncipe mecánico, ¿no? Ah, no puedo creerlo. Casi digo Clockwork Angel. Muy bien. Noveno libro. ¡Ah! Oh, ¿qué es esta piltrafa? ¡Que está chiquito! Piltrafa. A ver, ¿por qué? ¿Tú sigues viendo? ¿Cuál es este? Oh, ¿qué es esto? Tú puedes. Por el tamaño. Y si lo has sacado de este bookshelf, debe ser uno de Nalini Singh. Sí. Ya. Yeah. Puede ser el de los arcángeles o el de los seis cambiantes. En verdad puede ser cualquiera porque no se siente nada. Así que no siento mi nombre tampoco, así que no sé qué fecha lo cumple. Ya voy a ir con La noche del cazador. No. ¡Ah! ¿Cuál era? El beso del arcángel. Sí, era uno de esos. Es muy difícil, cuando no dicen nada, el indifán me ha destruido. Onceavo libro, ¿no? Décimo. Décimo libro. Ajá, I know this. Harry Potter and the Goblet of Fire. Muy bien. Sí. Harry. Ya, onceavo libro, a ver, onceavo. Estoy pensando su calma. Onceavo libro. Ya sé este feeling. Este es Allegiant. Ah, es que mira, escucha. Es que no es suavecito, es como que duro. Es Allegiant. Ok. Tú solo ves a tus bebés. Demasiado, todo el día los acaricio. Eso es por eso, bueno, acariciar a sus libros. Gente, acaricien a sus libros. Y esto fuera de cámara. Ay, que en la torre eso suena muy ridículo. Y tú lo acabas de decir. Doceavo libro. ¿He leído este libro? No. ¡Ah! Pero ya sé, este me acaba de llegar. The Fifth Wave. ¿Sí o no? Sí. Suavecito, es velvety. Es como. Ya. No. Sí, lo soy. Y es enorme. Tienes que dejar de decir eso. Eso no valía, porque son los libros que tengo que haber leído. Pero bueno. Claro. Ah, vas a sacar uno de Hush Hush. Saca otro, porque escuchemos el Volkswagen. Sé que el Volkswagen es encima de Hush Hush. ¿O sí? ¡Ah! Saca otro, porque sé cuál es. Ya. Estoy sacando otro. Uy, no entiendo. ¡Ya sé cuál! No saqué, no saqué. Son mis zapatitos suecos, están encima de Delirium. ¿Dónde cayeron ya? Solamente se golpearon un poquito y no está sacando, golpeando mi codo. Doceavo libro. Treceavo libro. Ya, libro 13. ¿Qué es esto? ¿Por qué está delgadito? Ah, es uno de. Es uno de Becca Fitzpatrick. No. ¿No? No. Despedirse es tu primera pregunta. Piensa.
póngalo. ¿Qué es esto? ¡Legend! Sí, el sí duro, es. El duro, el duro. Me costó leerlo porque estaba duro. Sí, sí es. Había olvidado que tenía ese libro. 14.º libro. Oh, hardcore. ¿Has leído este libro? Sí. ¿Sí o no? Sí. No sé. ¿Qué es esto? Pues, no acercarte tanto. Ah, lo siento. ¿Por qué me suena dónde está la carátula? ¿Qué libro hardcore tengo? ¡Tócalo! No pienses en qué tienes y qué no. Lo he leído. Sí, podría decirse que sí. ¿Podría decirse? Lo he leído, no, Laura. Tiene un nombre muy largo. Ese es el nombre. Acá está el nombre y el título. Solamente el... ¿Cómo que el nombre y el título? O sea, el nombre del autor y el título. No, solamente... Bueno, sí, pero... Lo que estás tocando ahorita solamente es el nombre. ¿Del lado? Del libro. ¡Qué largo título! ¿What is this? No puedo creerlo. ¿Qué es esto? Háblame, háblame. Tengo un blackout horrible. ¿Quién eres? ¿Qué eres? Ay, me siento un poco engañada. ¿Estás segura que he leído esto? Ya te dije. Podría decirte. Espérate, es que ni siquiera me acuerdo qué. ¿Dónde sé qué es tanto? ¡Ah! ¡Es la chica mecánica! ¡Que no me queda! Creo que no es el tercero. ¿Es el tercero? No. Segunda pregunta. Esa es su segunda pregunta. Y no puedes preguntar nada. ¡Oh, por Dios! Fifty Shades... Darker? Patrick. Sí. Que es duro también. Y es chiquito. Ahora, ¿cuál será? Sé que no es final, ¿eh? Porque final es más gordo. Si es tu primera pregunta desperdiciada. Sí, sí. Voy a ir con... Con leyendo. ¡No jodas! Te juro que estoy creyendo. ¡No te
Ahí. ¿Qué es esto? ¿Piltrafa? ¿Piltrafa? A ver, no puede ser de bolsillo porque es más alto. Es muy heladito. ¿Es una Amanda Joaquín? No. Oh, no. Pero ya es una pregunta. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es eso? Huélelo, tal vez si lo hueles lo reconozco. ¿Seguro que no es una Amanda Joaquín? ¿Segura? No, no es Amanda. ¿Cuál es el nombre de Joaquín? Ado... Uno de vampiros, está por ahí. Ya, bueno. Ah, ya lo vi. No, no es. ¿Quién eres? The Maze Runner. Puta. Sí. Soy así. ¡Au! Decimos noveno. ¿Décimo noveno? ¿Veinteo? Décimo noveno. Décimo noveno. ¿Qué es esto? Ay, lo que quiero. Es un poco duro. Es duro. ¿Lo has leído? Sí. Hunger Games. Poseta, así que si quieres puedes cambiarlo. No fue. Te tocaron lo que no vas a reconocer nunca en 1000 años. Qué miedo. Y vas a ver este de acá. No sé si vas a reconocer. ¿Vas a repetir el 19? No, no voy a repetir. Te di la opción. Es que hoy día en la mañana estaba revisando mis libros y vi que Hunger Games tenía un post-it morado ahí atrás. Entonces. Mira, ese no me lo sabía. 20avo libro. 20avo libro. Suerte. No es de bolsillo. Eso no es normal. Hay unos que son como que durísimos, otros que son suavecitos, pero están en el medio. ¿Quién eres? ¿Quién eres? No es tan gordo para ser la luna de leopardo. No sé dónde quedó para hacer el hinchofo. ¿Quién eres? ¿Lo he leído? Sí. ¿Ya te lo pregunté? Sí. Sí, lo he leído. ¿Sí lo he leído? Sí. Medio año después. ¿Vampire Academy? ¿Otra vez? ¿No? ¡Sí es! ¡No jodas, huevona! ¡No jodas! ¡No! ¡Sí es! ¡No te creo nada! ¡No puedo creer! ¡Huele naftalina! ¡Huele naftalina! ¡Au! ¡No veo! ¡Ah! Bueno, hagamos el conteo de cuántos de dinero. Tú los agarras. ¡Oh, su madre! Escúchame. Vampire Academy. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 6, 7, hola, me pones 8, 9, 11, 12, 13, 14. ¡No me creo!
15, 16, 17 libros. ¿Cuántos son? 17 libros. 17, 20. Es una broma. Y fallo 3. No puedo. ¡Ah! ¡Me cae! ¡Se me queda el libro! ¡Ah! ¡Laura! ¡Pausa! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Esto sigue grabando! Bueno, fallo 3. No puedo creerlo, superaste a Christine. Vamos a esperar un momento y apreciar este acontecimiento. Bueno, no puedo creerlo. Puede ser esos tres. Toma, te lo doy. El brazo del arcángel, Incarceron y Baltasar. Tengo que admitir que me sorprendí conmigo misma. No pensé que iba a tener más de tres. Ay, pero... bueno, probablemente no quiero ver el accidente del libro que acaba. Se me cayó todo. Todo. Hay que dejarlo de mis bebés, por favor. Solamente vamos a intentar a ver qué hace Laura. ¡No, Laura no puede! I watch her breathing while she sleeps. And then a feeling buries me. I die to see her walk to me, smile in disbelief at the ground beneath her feet. She cracks a smile and shows her teeth. Bueno, espero que sea divertido. Yo la paso demasiado bien, no puedo creer que he descubierto un nuevo poder. ¿Talento? No talento, reconocer libros sin tener que ver nada. Increíble, háganlo ustedes porque de verdad se van a sorprender. Yo juré que no iba a hacer nada, así que... Yo pensé que no iba a reconocer ninguno. Háganlo, háganlo porque es demasiado divertido. Sí. Espero que les haya gustado. Likeen, subscribe, comenten, todo lo que quieran. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! Ay, me ataqué. Dry. I'm not the way